Hola, buenas tardes. Evalúe el siguiente límite. Y tenemos el límite de 1 sobre x menos 1 sobre 3. Todo esto dividido sobre x menos 3 cuando x tiende a 3. Esto para el tema de límites. ¿Okay? Acá no podemos evaluar porque obtendríamos un 0 en el denominador, entonces eso no es posible en los reales. Vamos a escribir otra vez el límite. Tenemos 1 sobre x menos un tercio sobre x menos 3 cuando x tiende a 3. Acá lo primero que vamos a hacer es sumar los términos en el numerador y eso nos daría 3 menos x sobre 3x y esto sobre x menos 3 cuando x tiende a 3. ¿Ok? Ahora podemos colocar acá un 1 y multiplicar, hacer la división extremos con extremos, tendríamos 3 menos x sobre 3x que multiplica a x menos 3 cuando x tiende a 3. Y eso es igual al límite de que arriba puedo factorizar un signo y escribo x menos 3. Abajo tengo 3x por x menos 3 cuando x tiende a 3. Y es aquí donde podemos cancelar estos dos y obtenemos el límite de menos 1 sobre 3x cuando x tiende a 3. Ahora sí podemos evaluar. Si evaluamos, eso nos da menos 1 sobre 3 por 3. O sea que la respuesta es de menos 1 sobre 9. Un menos un noveno. Y pues eso es todo, espero les sirva, espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Saludos y hasta pronto. Bye bye. Pueden graficar la función y ver realmente que cuando x es 3, la función tiende a menos un noveno. Saludos.